Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a visualizar en este breve tutorial cómo cargar una galerada XML en OJS. ¿Sí? Tanto si están realizando un curso en nuestra plataforma, paidayestudio.net, y han logrado realizar una galerada XML, JAT, ¿sí? El lenguaje de marcado exclusivo para lo que es el ambiente científico académico, o si han recibido un paquete de galeradas XML JAT realizada por nuestro personal, o les interesa saber cómo cargar un XML JAT en su plataforma OJS, vamos a avanzar en este proceso, ¿sí? Una vez que el artículo, estoy dentro de OJS 3.3.0 barra 14, una vez que ustedes han pasado todo el flujo editorial, ¿sí? Y van a programar para publicación, han curado todos los metadatos, van a la sección de galeradas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a añadir una galerada, ¿sí? El mismo proceso lo usamos para añadir galeradas HTML, que también tienen archivos dependientes, o otro tipo de galerada como PDF o EPUB, ¿sí? Cualquier otro formato. Pero el formato y la forma de agregar galeradas a HTML y XML es similar porque tiene el mismo formato de texto principal y archivos dependientes. ¿Sí? Entonces, una vez que voy a añadir galerada, creo la etiqueta de la galerada, esto es lo que se va a ver en el front, y le doy clic en guardar. Luego selecciono el artículo, el componente principal del artículo, que es el texto del artículo y que es el archivo XML, ¿sí? Que ustedes han realizado o le hemos enviado. Hago clic en subir fichero, busco el directorio correspondiente en donde tengo todos los XML de mis artículos, del número, y cargo el XML correspondiente al artículo, ¿sí? Este archivo XML lo que va a tener principalmente son, bueno, todo el código XML, pero también imágenes asociadas en la mayoría de los casos, ¿sí? A menos que el artículo no tenga imágenes. Pero va a tener imágenes asociadas. Entonces, cuando ustedes visualicen que hay un archivo XML, ¿sí? Suele haber en la estructura del directorio una carpeta con las imágenes asociadas. Y este XML llama directamente a esas imágenes. Por eso es importante no cambiar los nombres. Entonces, he cargado el texto principal, le doy clic en continuar y ahora voy a cargar los archivos dependientes. ¿Qué son los archivos dependientes? Todas las imágenes que estén asociadas al artículo, ¿sí? Al XML del artículo. Entonces, voy a subir archivo, selecciono el componente que es imagen. Y voy a subir la imagen correspondiente. ¿Sí? Nosotros en este caso tenemos un patrón para la nomenclatura de las imágenes. Este patrón se corresponde con el que solicita Cielo. Ustedes estén o no en Cielo, siempre es pertinente que utilicen un patrón de nominación de las imágenes para que les sea fácil el marcado y para no confundirse al momento de subirlos. Le doy clic en continuar. Puedo poner título, créditos, copyright y licencia de la imagen. ¿Sí? No es obligatorio, pero pueden colocarlo. Y le doy clic en continuar. Una vez que estoy en la etapa de finalizar, puedo enviar otro archivo dependiente en el caso de que tenga varias imágenes en el mismo XML. Y una vez que ya he cargado todas las imágenes, le doy clic en completar. Reviso, tengo el XML principal y tengo todos los archivos dependientes asociados al XML del artículo. Continuar y completar. Una vez que está completado, tengo ya mi galerada XML creada, puedo editarla, cambiar el archivo o eliminar, pero si todo está bien, la voy a previsualizar. ¿Sí? Aquí aparece el botón de XML y al hacer clic ya puedo acceder al Visor Lens para corroborar que mi galerada XML esté ok.
Cualquier duda que tengan, recuerden que si están realizando un curso de XML Chat en paideiastudio.net, tienen a disposición la apertura de un ticket inmediato, el cual respondemos para solucionar esas dudas. Si están dentro de una clase, dentro de una lección, van a ver que en el margen inferior derecho hay un botón con el signo de consulta. Ahí inmediatamente pueden abrir un ticket para que los apoyemos en las dudas. Muchísimas gracias.